Algo de cacería. Con mosquetón. Y un permiso especial. Miré un venadito hace unos días. Legal. Un venado chico. Yo le tiré. Y ahora ya tengo una semana que no miro nada. Y ahora ya estoy pensándola. Digo, man, a lo mejor no va a salir nada y mi permiso se termina. Venadito. Bien chiquillo. ¿Cómo está? Venado. Voy a tratar de movilizarme. A ver si me le puedo arrimar y tirarle un tiro. Está varias millas de lejos, pero a ver si todavía está cuando llegue.
Holy shit. Así que apenas casé un animalón grandote. Estoy temblando. Con el muzzle loader. It's under the tree. Huh? Is he down? Oh my gosh, dude. Estaba temblando, güey. I was like this. Oh, yeah. Double lung or what? Nice buck, dude. Wow, it's a 6-pointer. Yeah, yo no más le había visto esto. From where I saw him, I was thinking, oh, he's a 5. Yeah, because yo estaba allá. Ahí del road, del tubo. I was gonna lay down, you but estaba en el tubo? They tiré. Pero I was further back. Oh yeah, you were behind the tree. Alright, I'm gonna make this condition 3. Dude, he had like 6. Yeah, there's a bunch of them. Check them out, dude. That's a sweet buck. ¿De dónde agarraste este animal? Este animal, yo andaba allá de menso, arriba de una montaña, y mi carnal lo miró de allá de otro lugar más para abajo. Estaba con 6 venadas. Sí, como 5. Como 5 o 6 venadas. Y me fui arrimando de poco a poquito y las tiré las venadas y salió el animal. Lo más que lo diferente de esta cacería fue de que utilicé uno de estos, que se llama muzzle loader, y es un mosquetón, pero es más nuevo. Este es de calibre 50 y usa pólvora con unos cuadritos así blancos chiquitos y se carga por aquí, bueno, se carga por enfrente y el primer se pone aquí en el suyillo y ya, dispara. Me arrimé a un lado de una carretera que estaba ahí abajo y le di, estaba como 85 yardas de lejos. Y sí, me apunté en la mirita aquí en el mero medio y ahí topó, ahí se estuvo un ratillo. Como en 2-3 minutos yo que cayó ahí, fácil. No corrió ni nada, ahí mismo cayó. Pues la bala del calibre 50, pues, para decirle, está grandísima. Entonces, a ver cómo nos va. Vamos a salir como 1 hora, 2 horas salimos de aquí para sacar toda la carne del venado. Este es el más grande que he cazado aquí por donde vivo. Parece que tiene 4 puntas del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Estas, los eye guards, no cuentan aquí donde yo vivo. El eye guard es para proteger según los ojos. Parece que ¿qué tipo de venado piensas que es? O sea, un venado. ¿Cola? No. ¿Cola negra? ¿Blanca?
No me fijaron, pero está bien prieto este animal. Ahí está bien bonito también. Y está todo dañado de las piernas y todos los lugares. Ya ha peleado. No se ha bañado tampoco. Ahí es donde le di. Más que lo despeiné de aquí. Aquí es donde le di. Ahí está. Pues, hasta la próxima. Suscríbanse. Suscríbanse y denle like. Comparten. ¿Qué más? Esto en Instagram, Cazadores Norteamericanos. Ahí si gustan mandarme un mensaje, saludar o algo, está bien. Más bien si les respondo. Métele primera. Métele primera. Tenemos la bicicleta, ahí va el venadón. Nos quedamos de subida. Ahí te nos van a recoger. En dos horas. Ya me toca. Yeah, I'm still catching my breath. ¿Vuelves a venir? ¿Quieres llevarte esa un ratillo? Llévatela si quieres. Pero yo soy pierna y help, we're halfway. Está más fácil por aquí. Está el video, espero que les haya gustado. Suscríbanse y denle like.